Allá Montaraces, buenas noches. Bienvenidos a la biblioteca de Rivendell. Hoy la trenza dorada de José Carlos Ríos Camacho. No es la primera vez que departimos con él, incluso presentamos ya este libro. A mí personalmente me ha encantado por la facilidad, rapidez y situacionabilidad de cada uno de los relatos, pero creo fuertemente que vamos, que esto es una. Como una oda, es decir, ha convertido los recuerdos de su infancia en pequeños relatos. Eso es mi manera de entenderlo. En el del Fuerte Bravo se ve claramente. Pero incluso, ahora, no, ahora creo que estoy mezclando, no sé si por la introducción o porque por lo que lo hablamos en la presentación, el caso del Regreso del Blasón, en el cual pues la influencia del padre a la hora de ofrecer la lectura del Quijote, pues había cuajado mucho. En La Trenza Dorada, lo que sí que veo es resquicios pues del otro libro de relato de ficción y arqueología. Y bueno, luego, claro, cómo no, la influencia de Wagner y totalmente, vamos, el Fuerte Bravo. El Fuerte Bravo es el relato del verano casa la abuela, casi. Y no, no, la verdad, son muy distintos, muy rápidos de leer. Muy interesantes y con mucha chicha secreta y no tan secreta, vamos a decirlo claramente. Mire, yo tengo clarísima una cosa, y es que desde tiempos inmemoriales el entretenimiento y el arte como tal intentó influir y transmitir algo. Los cuentos de hadas antiguos transmiten conocimientos, pues bueno, pues explicados de una manera fácil y lógica, ¿no? Al final, cuando te pasan cosas en la vida, dices, uy, pues yo me acuerdo de tal cuento que tal, que ya pues hablaba de esto. Y a día de hoy lo vemos claramente. Todo el entretenimiento solo quiere enviarnos mensajes de las ideas pues, luciferinas que tiene el sistema. Entonces, pues bueno, pues por otro lado, pues tenemos estos caballeros cruzados, ¿no? Que se lían la manta a la cabeza contra el mundo y nos deciden dar pues un pequeño libro de relatos, digamos, de temática, ¿por qué no adulta? Son relatos para niños, pero son adultos, para que nos entendamos, o sea, son relatos para niños en cuanto a la manera de ser enfocados, pero no lo son para nada. Entonces, pues bueno, pues se nos ha presentado este libro, lo hemos leído, a mí la verdad es que me ha gustado mucho y nada, y también. Pues me hace, lo digo más, me hace mucha ilusión haber tenido que leerlo para la biblioteca de Rivendell, porque es el típico libro que hacemos la presentación, me compro y ahí se queda en la estantería hasta el momento en el cual pues sacamos un hueco para leerlo. Y ha sido muy grato haber tenido que leerlo para realizar esta biblioteca. También me ha gustado mucho en relación al otro. El otro era una novela más temática, más encuadrada. Al ir, aquí pasamos de un lado a otro, de arriba para abajo, de un punto a otro, y eso se hace pues muy, muy entretenido y sobre todo que sea autoconcluyente, aunque se entiende la compilación como si fuera, pues, no sé, como un grandes éxitos de un grupo, ¿no? Que coge distintas canciones de distintas épocas, tiene un es decir, son historias autoconcluyentes propias, pero sí que tienen un nexo común que se nota, pues que es el autor es el nexo común en todas ellas. También destacaríamos otra vez más los dibujos de Mariano da Souza, que son una auténtica delicia. La edición, la verdad es que está cuidadísima y me parece realmente, pues, un producto artístico, no una obra que vale la pena que nuestros oyentes, si es que los hay, ¿no? Pues les despierte la curiosidad de estas pequeñas páginas que se leen con muchísima facilidad y sobre todo también si tenéis hijos adolescentes y tal, pues les puede gustar y luego comentarlo con ellos porque es muy interesante y las enseñanzas, aunque hay de más escondidas, hay. Solo como esas antiguas historias de los hermanos Grimm, ¿no? Que quedaban, solo lo que quedaba por encima ya impregnaba y ya se metió en el subconsciente. Pues sin más, doy paso al autor, al cual le agradecemos pues, que dedique un tiempo de esta fría noche, porque no veas el frío que pega en Barcelona, me imagino el que hará por ahí arriba, a estar con nosotros.
Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Cangrejo. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias a esta biblioteca Rivendell, a Raúl y a todos los que componen vuestra maravillosa biblioteca de joyas universales. Espero algún día en la generación cuarta, quinta después de nosotros poder estar en esos referentes universales. Los autores que nos atrevemos a escribir lo hacemos en un momento, pero no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? La letra, ¿no? La letra que escribimos y las prosas y los temas y los personajes que hacemos, ¿no? Muchísimas gracias a todos una vez más. Esta es mi tercera intervención. Había comentado Ciervos y Serpientes, El reverso del Quijote, ¿os acordáis? ¿No? Que más técnico, ¿no? Es un ensayo de filología, casi, ¿no? Bueno, sin casi. Y lo retomo ahora también. Lo veréis que retomo al señor Camacho de las bodas tomándose su revancha. Esta vez sí. Esta vez sí que se va a atrever a tomar la revancha, ¿no? Bueno, pues mira, La trenza dorada que da el título del primer relato, son cinco relatos, pero da el título al libro en general. Lo puse primero porque es de hace muchísimos años. La vida no es el bronce, es la edad de hierro plena y es la conquista de Roma, quizás en la primera etapa, la primera etapa del siglo II, la primera etapa de después de las guerras púnicas, donde ya se centran los romanos para conquistar definitivamente la Galia del noroeste, ¿no? Y es bueno, es la epopeya del Monte Medulio, que está hay crónicas clásicas que remiten a esa resistencia del pueblo galaico, de ascendencia evidentemente céltica fundamentalmente, aunque ya sabemos que por la edad del bronce que seguramente tendría unos sustratos proto-indoeuropeos, como ya. Y entonces ahí, en este relato de la resistencia del Medulio, bueno, mi imaginación juvenil tardía, digámoslo así, de 20 y muchos años, había hecho un relato determinado, pero muy gráfico, muy, muy rápido y muy breve. Lo he ampliado y le he dado mil vueltas hasta que finalmente pues me quedó. Se llamaba La trenza del bien, originalmente. Finalmente quedó la trenza dorada, ¿no? Le da un cierto relumbre al adjetivo, ¿no? Bueno, mi intención en todos estos cinco relatos, mi intención clara es dejar referentes. Mis alumnos, su profesor, mis alumnos, mi gente, mi sociedad, la que nos rodea a todos, ¿no? Me da realmente muchísima pena los chavales. La verdad es que los veo perdidos, son objeto de una ingeniería social brutal y no podemos hacer casi nada, ¿no? Quizás lo que mejor podemos hacer, señor Cangrejo, pues es hacer conciertos de guitarra, por ejemplo, que estaría muy bien, aunque no la toque muy bien, como según me dice él. O sea, música, ¿no? Música, arte, arqueología, pintura, interpretaciones musicales, recitales de poesía, no sé, pases de saber vestir o no saber vestir. Esta gente necesita referentes. Y, por supuesto, referentes históricos, ¿no? Referentes de vivencias. Pues el Fuerte Bravo es una vivencia. Me gustaría que algo parecido, no eso exactamente, ¿no? Pues tuvieran ellos también vivencias de ese tipo, ¿no? Una cierta nostalgia de algo que no era mirar el móvil, que es la cosa más triste. Hay dos cosas muy tristes para esta juventud. Es mirar el móvil, que si yo me enamorara de una chica y siempre estuviera mirando el móvil, me desamoraría inmediatamente, ¿no? Y luego hay otra cosa brutal, que es cuando yo estoy leyendo y escucho reggaetón. Porque es que me desanima muchísimo. O sea, porque no tiene nada que ver con nuestra cultura, ni con nuestra civilización, ni nuestra manera de ser y de pensar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer contra los móviles, la cultura digital brutal, ¿no?
esta carencia de conciencia de las cosas, esa carencia de concentración en los asuntos de la vida, ¿no? Pues escribir, en mi caso, o sea, escribir, no sé, hacer, invitarlos a hacer deporte, pero ya no vienen contigo porque te han quedado, tienen 5.000 planes. Bueno, yo les daré La Trenza Dorada y otros relatos. A ver lo que pasa, ¿no? He querido hacer referentes. Son cinco referentes. Uno, la gesta de dos pueblos indoeuropeos matándose por la soberanía, que son el ejército romano y el pueblo galaico. Dos, el referente de el Quijote y el Hidalgo Camacho, no como opositores, sino como gente que pensaba exactamente igual, pero actúa de una manera distinta, pero tiene un pensamiento antiguo. Y cuando digo antiguo, lo digo en el sentido más profundo de la palabra. Nobleza, valor y también, evidentemente, miedos y en algunos momentos cobardía. O sea, porque son humanos. Tres, un granadero que hace la mili. Un granadero balón, y se lo dedico a un general balón, por cierto, el relato. Bien, pues al que yo conocí personalmente. Y haciendo la mili en la garita del Palacio de Oriente, el Palacio Real de Madrid, ¿no? Ante la avalancha de lo que iba a ser y lo que fue el motín de Esquilache, ¿no? Pero no solo eso, sino que también, ya cuando hablé de eso, el ambiente que hay en el Madrid de finales del siglo XVIII. El ambiente que no se pinta y no se dibuja en casi ningún libro, y yo lo intenté dibujar. Vale, ese es otro referente, un soldado simple, un soldado balón que echa de nostalgia de su tierra y al mismo tiempo cumple con su deber, que es defender al rey y defender a su reino, ¿no? Viene la nostalgia inmediatamente con Fuerte Bravo. Porque lo que vamos hilando a lo largo de la vida finalmente da unos frutos, ¿no? Y esos frutos, en el momento que tú lo vives, evidentemente no eres consciente de eso, ¿no? Pero si luego tienes familia, tienes niños y les das soldados, vaqueros, confederados, yanquis, indios, y luego, eso sí, se miran para el muñeco y dicen, no se mueve. O sea, es que lo tienes que inventar todo tú. Y para inventarlo todo tú, pues has tenido que ver cine western o leer a Carmey, no sé, y luego darle una vuelta a esa historia. Y luego tú los muñecos los vas moviendo según la historia que tú te inventas, ¿no? O sea, tienes que dar rienda suelta a tu imaginación. O sea, nada viene hecho, ¿no? Ni, aunque se moviera el muñeco, al final el muñeco tiene que hacer algo en un momento determinado y tiene que tener un guión. Tiene que tener un guión, tiene que tener un origen, un desarrollo y un objetivo en la vida, ¿no? Entonces, si te anima a ser más valiente en la vida, haberte inspirado en Rin Tin Tin y en su perro maravilloso pastor alemán, que es el que yo tengo, por supuesto, no puede ser de otra manera. Pues bueno, pues es otro referente, es otro referente. Si quieres, digamos, con raíces más profundas en la primera edad de la vida, ¿no? Finalmente, Wagner. Hace poco di una conferencia sobre Wagner, un paso adelante, en Madrid. ¿Qué es un paso adelante, Wagner? Bueno, pues digamos, sacar, poner en relieve no solo al Wagner del siglo XIX, ¿no? Sino que el mundo wagneriano, la cosmovisión wagneriana del mundo, es, no sé, iba a decir que está en Star Trek o en Star Wars o en Galáctica o en, no sé, está en muchos sitios en la cosmovisión wagneriana, ¿no? Entonces yo la trasladé a un viaje que hice a Roma. Y me imaginé ver a Heinrich del Tannhäuser, que ya sabéis que, y si no os lo recuerdo, porque no tengo ningún problema, ¿no? Vale, que está completamente subyugado por Venus en el máximo pecado mundial que puede existir en la Edad Media del siglo XIII, ¿no? Que es estar, evidentemente, concupisciente completamente en el mundo de Venus,
pero él sabe que hay algo en su interior que lo lleva a una visión más trascendente de la vida y quizás a una salvación a través de un amor fiel que él tiene ahí, que sabe que no se ha meneado, que es el amor de y la fidelidad de Elizabeth. Bien, pasan mil cosas y finalmente no se le perdona a la sociedad que rodea a Elizabeth, no le perdona a Heinrich, que es Tannhäuser. Entonces dice, mira, vete a Roma y que te perdone el Papa, porque nosotros no te vamos a poder perdonar. Entonces va al Papa del momento, un urbano de estos, y no le perdona, porque cuando le cuenta todo lo que ha hecho, es imposible perdonarlo. Vuelve con los peregrinos, el tema del Camino de Santiago, y una vez al arzobispado de Santiago le dice que había que representar el Tannhäuser en la fachada de... En la Plaza del Obradoiro, enfrente a la Catedral de Santiago. Casi me corren. Pero ahí quedó, ahí quedó. Sí, porque es muy peregrino, o sea, es una exaltación del peregrinaje y del perdón de los pecados a través del camino de santificación, ¿no? Y eso es Tannhäuser. Yo me imaginé en el paso de Roma pues a un Tannhäuser que, por supuesto, como está maldito y endemoniado, como el holandés errante, le doy vueltas y vueltas al tema, y el tío en el siglo XXI todavía está por Roma a ver si le perdona el pecado, porque van, y entonces, pues, evidentemente, mejor que le perdone Benedicto XVI, y no nuestro Papa Francisco. En fin, que eso es lo que, no sé si lo perdonará, lo dejo para que la gente vea si le perdonan o no. Lo tiene difícil, ¿eh? Y está también, pues aparecen todos los personajes, ¿no? Está, bueno, Walter, está Elizabeth, por supuesto, Enrique de Turingia, pero versión siglo XX. Roma, la Roma de la Avenida de la Conciliación y la Guardia Suiza. Bien, entonces, claro, ¿por qué? Porque estoy a veces demasiado harto de repetir que Wagner es esto y lo otro y lo otro. Todo. No, no, lo Wagner es ya, está ahora, vive en nosotros, ¿no? Lo podemos trasladar perfectamente a cualquier, respetando siempre el mensaje wagneriano, claro, a cualquier momento de nuestra vida real. O sea, no necesita elucubraciones poéticas o ver un drama musical entero, ¿no? Que si se ve mejor, pero lo entenderemos mejor todo. Pero Wagner da para mucho de sí, va para el mejor cómic del mundo, que es el Anillo del Nibelungo, y para hacer el mejor cine del mundo, como dijo Wolfgang Wagner. Si Wagner hubiera vivido en el siglo XX, y no digo nada, en el siglo XXI, hubiera sido director de cine, ya, director de cine. Porque la visión de plástica y estética que tenía del drama musical era completamente cinematográfico. Por eso quizás no fue entendido. Y ahora lo que hacen es tergiversarlo y corromperlo lo más que máximo que pueden para destruir su obra estética, ¿no? Bueno, pues toma estética, porque yo me voy a meter casi como ellos en el Rigi Theater. Me he metido en el siglo XXI respetando absolutamente el mensaje wagneriano y la nobleza de los personajes, aunque sean personas del siglo XXI. Por eso me metí en eso, no para ser más friki de vaina. Vale, necesitamos esos referentes, sí, porque Heinrich somos todos. Un día estamos con Venus y otro día estamos con nuestra enamorada salvadora espiritual, Elizabeth. En actos, en pensamiento, o en omisión, ¿eh? Heinrich es un personaje tremendamente actual, el Tannhäuser. Bien, el modo de relatar que yo tengo es un modo de relatar que quiere ser lo menos barroco posible. Ya sé que no lo a veces no lo consigo, pero es un modo de relatar que quiere ser sencillo. Vale, al mismo tiempo que muy cromático, vale, muy a veces descriptivo. Descriptivo de colores, situaciones, ambientes, atmósferas. Al mismo tiempo, quiero usar siempre, lo consigo a veces, insisto, y a veces no, un modo de relatar sencillo, con no demasiadas subjetivizaciones, no demasiados. Vale, o sea,
Eso sí, me gusta el adjetivo. Me gusta el adjetivo. Porque eso es lo que da color, yo creo que a la literatura, ¿no? La estructura también, pero hay que entenderla de una manera lo más, no simple, sino sencilla, ¿eh? Por lo tanto, esos referentes es para construir héroes. Yo cuando les hablo a los chavales de quién era Flash Gordon, lo hemos hablado aquí de alguna vez de Flash Gordon, el príncipe valiente, ¿no? O de Conan. O sea, es que me miran como diciendo, macho, como no actualices el rollo, te va a escuchar tu tía, ¿no? O sea, que Flash Gordon, que me vas a dar los 4.000 tomos de Flash Gordon, no, te voy a dar solo del 34 al 44 de Alex Raymond, ¿vale? Entonces, claro, cuando lo ven, flipa. Pero claro, cuando ven el relato, o sea, leen el relato, les queda como de los años 30. Y claro, es que son de los años 30 y años 40. El de Raymond, los demás ya son más los años 50, que tampoco es una. Vale, pues yo les doy héroes nuevos. ¿Qué queréis? ¿Nuevos héroes? Bueno, no me gustan los Marvel, así que os voy a dar nuevos. El granadero, la Oquera, la de la trenza dorada, el nuevo Heinrich, el Hidalgo del Quijote un poco rebotón, o sea, os lo voy a dar una vuelta, ¿no? O sea, a ver si así os gusta más, ¿no? Al final, evidentemente, os aconsejo que veáis los dibujos de Flash Gordon, ¿no? Que por cierto, Flash Gordon es Han Solo, ¿eh? Está inspirado, Lucasfilm se inspiró para hacer Star Wars, se inspiró en Flash Gordon para hacer el personaje de Han Solo. Entre otras cosas que bebe mucho de ahí George Lucas. Por lo tanto, héroes, nuevos cromatismos, nuevos enfoques de la imaginación y una vuelta siempre al lenguaje del mito. El lenguaje del mito es la cosa más difícil de describir, ¿eh? Yo, por más que leo cosas sobre el mito, y por supuesto también he leído a Gonzalo, Gonzalo Rodríguez, ¿no? Sí, buenísimo. Yo había leído hace mucho tiempo lo de Luis Alberto de Cuenca, que es un poeta que me gusta mucho y seguramente vosotros conocéis, que por cierto tiene varios poemas dedicados a Leia y a Dale Arden, o sea, Flash Gordon, de Star Wars, etcétera. O sea, que es un tío, fue director de la Biblioteca Nacional Nacional en Madrid. Está, pero bueno, pues tiene un libro sobre la necesidad del mito. Y por más que leo cosas del mito, no, es difícil de. Es el lenguaje antiguo, es el lenguaje de las cosas, de lo que está de lo que está más allá de lo que es el relato en sí mismo. ¿Vale? Es la referencia del arquetipo, de algo que nosotros no hemos vivido, pero que no sé cómo lo hemos recordado, ¿no? A través de nuestros padres, a través de nuestros amigos, a través de nuestras lecturas o a través de nuestras experiencias. Vale, por eso decíamos antes la recuperación del mito, ¿no? Todos nuestros personajes, queramos o no, recuerdan el mito. Y yo, aunque lo intente, intento no, va a aparecer. Va a aparecer. Los que ya estamos embebidos y absorbidos por el mito antiguo de nuestros ancestros, o que nosotros creemos pensar que son nuestros ancestros. Es que no nos lo quitamos de encima, ¿eh? Gracias a Dios. Vale, entonces, esos chavales también, la gente que lo lea, no solo los chavales, la gente que lo lea, mujeres, les ha gustado mucho la lectura a las mujeres también, interesante, de la trenza dorada. Bien, revivir el mito, recuperar el mito, para crear nuevos héroes, o sea, crear nuevos líderes. Crear nuevos jefes en esta sociedad. Gentes que no se acobarden por decir que jugaban a los soldados de plásticos de Comanche o de Hexa cuando, pues eso, tenían 7 o 8 años, ¿no? Líderes que sean capaces de hacer la mili, como el soldado Balón en la garita, haciendo las guardias por el empedrado del Madrid del siglo XVIII, ¿no? O sea, tendremos que recuperar la mili algún día o un servicio militar, llámele como X, como quieras, ¿no? Porque es una experiencia fundamental. O sea, nosotros fuimos formados, tenemos ya pezuña de dinosaurio, ¿no? Pero fuimos formados en la iglesia,
en el ejército y en la escuela. Si falla ese trípode, quizás habría que hacer un nuevo ejército, una nueva iglesia y una nueva escuela, es cierto, ¿eh? Reviviendo el mito podremos construir. Si lo perdemos, no podemos reconstruir ni construir nada, ¿eh? Aunque nos guste o no nos guste lo que hemos vivido, ¿no? Pero lo que estamos viendo es diabólico, ¿eh? Es diabólico. Por lo tanto, crear ejemplos, referencias, líderes, ¿no? Que nos ayuden a reconstruir lo que se está deconstruyendo día a día, ¿no? Finalmente, quería añadir una cosa sobre el tema del arte total. El Gesamtkunstwerk, alemán, wagneriano, evidentemente, es necesario que la gente cuando lea el relato, y alguien me había sugerido que lo pusiera al principio, no. No, lo no, adrede. Primero te lo lees, vale, y luego si quieres te lo vuelves a leer, y en el medio pones la, vale, porque primero quiero que te embebas del relato y luego, gracias al relato, tú puedas entender lo que yo te quiero decir. Otra cosa es que te guste o no, ¿vale? Pero lo que yo te quiero decir con la música. Si yo te pongo, no sé, de la séptima sinfonía de Mahler y te pongo el tema, que es brutal, la séptima sinfonía de Mahler. Y es brutal el asalto de los romanos al Monte Medulio en el primer relato de la Trenza Dorada, ¿no? Entonces, ahora que ya lo has leído, escúchate el movimiento de la séptima de Mahler, ¿eh? Y quien dice eso, bueno, pues toda la música que aconsejo, pues, no sé, en Fuerte Bravo aconsejo de en la maravillosa película de Dioses y Generales de hace poco, de hace 20 años, la película, ¿no? De las canciones de los sudistas en la película, ¿no? De la bandera espada de San Andrés de los confederados rebeldes, ¿no? Fin, que la música, el arte, ¿no? La música, la literatura y el arte. También hablo de obras de arte, ¿vale? La Trenza Dorada, el primer relato, es, no sé, el galo moribundo, ¿no? Que es una escultura de. Una escultura del periodo helenístico griego, ¿no? Donde ya los galos ya estaban por ahí. Y entonces esa reproducción de herido, del galo herido, con su torques, ¿no? Desnudo, casi o semidesnudo, con su torques como, digamos, gran gala de la nobleza ante su derrota, su vencimiento físico y moral, ¿no? En fin, el arte total. Y por supuesto está Mariano de Souza. Claro, me faltaba el dibujo original. O sea, tendremos que ser no copy-paste, ¿no? Tendremos que tener un punto de originalidad y de creatividad para crear por lo menos dibujos referidos, inspirados en nuestro relato, ¿no? Y entonces yo creo que eso Mariano de Souza lo ha captado tanto en Ciervos y Serpientes como en, hombre, también en el reverso dibujo un par de cosas, ¿no? Pero bueno, esto se daba para hacer por lo menos unos cuantos dibujos de los relatos de la Trenza Dorada. Y lo consigue, la verdad es que lo vio. Lo borda muchísimo más, de una manera mucho más expandida y desarrollada en Ciervos y Serpientes, pero claro, es una novela, ¿no? Y bueno, por lo tanto, el arte total. O sea, hay una especie de concepción de la sinfonía musical en todo lo que es el relato, que quiere aunar, vale, pues drama, literatura, poesía, entendiendo literatura como la voz y el sonido que se expresan cuando uno lee en voz alta, no solo la lírica en prosa o con estribillo o con rima clásica. O sea, la literatura y la narración, la prosa, tiene su música. Y la descubrimos cuando lo leemos en voz alta. O sea, la voz y el sonido es importante en la literatura, ¿vale? El dibujo, el drama, la estética, la música, ¿vale? Todo esto tiene que ver mucho con un concepto de la literatura que se inspira, evidentemente no tiene nada original, se inspira en Wagner. Yo lo siento, pero es que no he visto cosa más superior que eso. Entonces, no. Y mira que tengo
recursitos por ahí, ¿no? Tanto de cómics como de literatura de entertainment o de literatura de peso, y por supuesto las referencias clásicas, ¿no? Que son fundamentales. Con Mariano de Souza, bueno, este matrimonio entre Mariano de Souza y yo, finalmente, bueno, pues ha querido hacer un sexto relato, que es el que falta, que ya no le he publicado adrede, que es el relato de un diario de un soldado de asalto de Osterstroper, de la saga de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, ¿no? Pero claro, se ha salido de madre y todavía no lo he acabado. Hice bien en no incluirlo porque hubiera quedado muy corto y al final se está haciendo casi, casi, no una novela, pero una novela cortita, pero sí, porque tampoco hay que escribir más de lo que necesitas escribir. O sea, no, es que quiero escribir un tocho de 500 páginas, ¿vale? Pues si quieres un tocho de 500, te vas a mi tesis doctoral de los mozárabes, que tiene cerca de 900, ¿eh? Y es intragable. Eso, vale, es un ensayo, evidentemente, de científico, ¿no? De historiografía medieval, pero no pretende ser literatura en el sentido de ficción creativa, ¿no? Entonces, cuando la ficción creativa te dice ya está, has de hacerle caso. Bueno, yo por lo menos le hago caso, ¿eh? La puedes dejar en un cajón y decir, vale, quizás hay de tres o cuatro cosas más que yo les puedo añadir. Las dejas en el cajón, lo vuelves a abrir el cajón, las añades o no las añades. Si no las añades, déjalo. Si las añades, pues bien hecho está el haber dejado el relato en el cajón, ¿no? Por alusiones. La siguiente novela que saques, pido mirar el final para meter la canción al principio. O además leo con música. Como no acostumbro a leer con música, pues ya cojo la que me dice el autor, Vale, ¿no? pero la segunda lectura que hagas, ya sabes, ya le pones la música, porque te lo he dicho al final. Y Digamos que son las trompas finales, ¿no? Tú acabas el relato, que es la literatura donde yo te he querido llevar, y al final, trompas, concierto de trompas. Claro, no, no. No, bueno, no eres el único que me lo ha dicho, ¿eh? yo Diga, estoy de acuerdo dígame. con Carlos, totalmente. Mira, diré más. Las bandas sonoras siempre ha habido de dos tipos. Las hechas a posta, ¿no? Para esa película, ¿no? Y las recicladas, es decir, incluso a veces mezcladas, ¿no? Anda que no hay películas que tienen banda sonora, pero de golpe tiene una canción que no es original, o las de Tarantino, que son buscadas. A mi modo de entender, has hecho muy bien. Es decir, la imagen, lo que es el dibujo de Mariano de Sousa, está hecho ex profeso, ¿vale? Está al principio, te crea una idea y tú al final la imagen que tú has visto es la que tu cerebro mueve al leer tu relato. Es decir, el soldado no es el que yo crea, es el que he visto. Exacto. Pero te diré, Esa es a la mí, idea, esa es la idea, sí. a excepción de que otra vez compusieras una banda sonora para cada cuento, que es una locura, eso sí que es el arte total, Ojalá, ojalá. es una locura. No, 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 o sea, yo me he leído el relato, mira, además estos me los he leído en el trabajo, ¿vale? Porque yo trabajo de la manera pirata, es decir, cuando me salen las pelotas. Entonces, literalmente, yo me lo he leído en el curro, uy, la cancioncita, me la he puesto como colofón final, sentado con las manos en la barriga diciendo, coño, sí que tiene que ver, como Sí que tiene mola. que ver, ¿no? Y aún tiene eso en el ordenador de mesa y en el móvil buscando la imagen del cuadro tal, no sé qué. Y ha sido muy gratificante, ha estado muy bien. Y te diría aún más, pues por ejemplo, en el caso sobre todo de la primera, la trenza dorada. La trenza dorada, si tú te pones la música del principio, empieza la tralla en la Es música brutal, antes es de que tú brutal. Lo hayas de Mahler llegado. es brutal. Ahí está, o sea, empieza la tralla antes de que hayas llegado a donde tiene que ver tralla. Es decir, no, o sea, no tienes que empezar a leer con él, o sea, o lo lees al final o insertas donde hay que escuchar cada una de las cosas, que podría ser otra locura, ¿eh? En Sí, plan sí, de sí, 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 aquí sí. escucha lo otro. No sería tampoco una mala No, idea. no, no. Hace un montón de años, no recuerdo quién lo sacó porque lo compré para mi hija mediana, pero hubo una banda sonora de un cuento que hicieron unos vascos, que la banda sonora era una especie de banda sonora medio pop y tal, que el malo lo hacía loquillo, que era el señor rojo.
y estaba muy guay porque aquí te ponía en medio del cuento, pon la pista 1, pon la pista 2. Pues algo parecido podría ser una idea, pero para mí está claro que no la puedes poner al principio. Yo creo que está muy bien estructurado como está. Aquí disiento de mi Toma amigo. nota, toma nota. No, no obstante, Raúl, toma nota, Cuidado. Hablaste de Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto de Cuenca, en el disco que le musica los poemas Loquillo, hacen la de la princesa Leyordana. Ahí la canción que hicieron. Claro. Yo he leído mucha poesía de él y muchos artículos de él y libros de él y me encanta, sobre todo porque, bueno, pues que te transmite cosas a personas de, ya no voy a decir del siglo XXI, pero sí de finales del XX, ¿no? Es un tío, ¿no?, que no tiene demasiados límites mentales, ¿no? Por supuesto, ha reivindicado a Mishima, bueno, ya te sabes, ¿no? Que Sí, bueno, sí, sí. se ha mojado en su día. A ver, lo justo. Pero bueno, cuando evoca a Flash Gordon y a Dale Arden, bueno, es que se me caen las lágrimas, ¿no? Pero también te diré que no lo justo decirle al entrevistador del periódico que, ¿cómo te gustaría ver el país donde vives? Y dice, hombre, una grande y libre. O sea, eso sí si nos mojase. Pero es un buen personaje. A mí, ¿sabes por qué me gusta? Porque es un disidente. Es decir, yo no lo enlazo a ninguna ideología concreta, es un libre No, 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 pensador va, vuelo libre. del copón. Sí, entiéndeme. No, no en el concepto que se usa como libre pensador, pero sino pues como son muchos genios no los puedes meter en una ideología concreta, sino que la cabeza les da Sí, tumbos. como Dalí o sí. Eso es mira, Dalí era el ejemplo concreto. Sí. Son gente tan culta y que están en otro plano también de la realidad, que está bien. Eso no Correcto. quita pues que saques grandes enseñanzas. Y lo grande de él es que es una persona que todo y que casi parece un hombre del Renacimiento, ¿no? A veces en su manera de hablar y tal, pero es capaz eso de hablar de Tintín y que la Sí. se tarancho. Sí. No, pero es que Tintín tiene tela. Oh, Dios mío. Dios mío, lo que hay detrás de Tintín. Dedicado a otro general balón también, ¿no? Como a otro, como. Exacto. Pero Al mucho mismo, ¿no? más, pero todavía mucho más. Sí. Bueno, eso. Bueno, empezamos. Yo sí vamos a empezar ya a decimar un poquito, bueno, a decimar un poquito los capítulos. Y es que la primera historia, en parte sigue teniendo, aunque es la de hierro, no la de bronce, sigue teniendo el alma de la otra novela. Y es muy próxima, o sea, o sea, hay muchas similitudes y te recuerda mucho. Y lo bueno es eso, es la batalla entre hermanos, entre pueblos hermanos. Pero aunque unos ganan, los otros no pierden. Es el final de la historia. Es siempre una esperanza, ¿no? Sí, ellos al final no perdieron. Lucharon, pero no perdieron, aunque ganase los romanos. Y que quiera luego entender que entienda y que quiera el que lea. Y es quizá algo que más me gustó. Y luego, claro, hace mucha referencia al mito, pero lo que decías tú antes, que, no es, que el mito sigue en nosotros, pero hemos perdido esa conexión. Estamos cojos. Y lo que hay que hacer es, no digo crear mitos nuevos, pero sí intentar redescubrirlos. O bien hacer similitudes con el mito actual. Y esto, eso ayuda a hacer ahora mitos actuales, basándonos en los mitos que teníamos antes. Claro, porque no, no vamos a inventar nuevos mitos. Si decimos que inventamos nuevos mitos, quizás nos convenzamos que hacemos nuevos mitos, pero no son nuevos. Vale, son arquetipos que se han repetido de otra forma. Pero hay que repetirlos de otra forma, ¿eh? Para que nos entiendan, para que la gente de nuestro tiempo lo entienda. Vale, y tampoco nos queda mucho tiempo. Ya no somos niños. Tenemos 20 añitos o más, o sea, 30. El tiempo se nos pasa y lo que nos viene detrás de nosotros, o sea, los que hemos nacido en los años 60 y 70, bueno, es casi apocalíptico. Entonces, no sé, vamos a meter a unos cuantos autores y libros en unos cofres de plomo y los vamos a meter en una. En sí, no, a 7, 8 metros de profundidad. Y no sé, que en el siglo 32 se los vuelvan a descubrir o algo así, ¿no? Porque la cosa va por ahí. Solo una cosa que con respecto a lo que has dicho tú de la trenza dorada. Podemos perder todas las batallas, ¿vale? Y perder todas las guerras. Y podemos sentirnos solos y tristes, ¿eh? Y
y la vida cotidiana nos puede vencer, nos puede desmoralizar muchísimo. Pero el concepto de victoria también se puede desvanecer. Pero lo que no se puede desvanecer nunca es la esperanza. El día que perdamos esta idea de el último que se pierde es la esperanza. No, no. Es que la esperanza, ni lo último, ni lo penúltimo, ni lo de más allá. Si perdemos la esperanza, se acabó. Se acabó. Se acabó la biblioteca Rivendell, se acabó la Trenza Dorada, se acabó todo. Todo lo por qué lucharon nuestros antepasados, nuestros ancestros, sean cristianos, paganos, me da igual, sea Batman o sea Flash Gordon, o sea, todo eso muere. Muere porque la esperanza es no lo último que se pierde, sino lo que no se puede perder nunca. Error. ¿Vale? Por eso Ekurn, el bardo con su arpa, etcétera, guarda la esperanza en el bebé, ¿no? Y el oficial romano lo entiende, ¿no? Lo entiende. Hemos ganado la batalla, yo he cumplido tal, pero Ekurn, pues no lo toquéis. Porque es la esperanza de este pueblo que, aunque ha sido derrotado y vilipendiado, ¿vale? Pues es un pueblo que nosotros hemos derrotado, pero ellos tienen que tener su esperanza igual que la nuestra, que la tendremos que seguir manteniendo. Sobre esto, que es que claro, que la esperanza es lo único que nos dejaron los dioses, según el mito de Pandora. Eso es. Eso es. Es que es divino, es divino. Está prohibido, vaya, no se puede ni mencionar, ¿no? Perder, o sea, a abandonar la esperanza, ¿no? Es nuestra misericordia cristiano-pagana, o sea. Saludos, señor Carlos. Bueno, yo referente a los relatos que hemos leído, a mí principalmente el que más me ha gustado ha sido el de la Trenza Dorada. Me pregunto si no te has planteado quizás llegarlo a hacer un libro completo o a lo mejor es que pertenece al libro completo y no sé. Bueno, vamos a ver. La Trenza Dorada, como dije, es un relato que ya por sí, que se llamaba La Trenza del Bien, que por sí mismo ya tenía su cuerpo hecho, ¿vale? Tenía ya su argumento, su desarrollo, su final ya hecho, ¿no? Y no lo quise transgredir, ¿vale? Hubiera tenido que hacer otra cosa. Entonces, eso lo he intentado hacer pero con un contexto bastante diferente a este. A ver, no completamente distinto, como decía antes Raúl, porque sigue siendo el noroeste y siguen siendo las culturas galaicas. En el bronce todavía no está definido lo que es galaico, ahora sí está definido, porque es mucho más indoeuropeo, ¿no? Pero ahí sí que lo desarrollé, ¿no? Pero no quise transgredir esa idea inicial, que es la pureza del relato en sí mismo, por eso que se quedó en la extensión que se quedó. ¿Que se podría desarrollar más? Pues seguramente sí, cualquiera de los cinco relatos se podría desarrollar más. Y este especialmente, es cierto, este especialmente. Luego también veo un simbolismo importante, por ejemplo, en el hecho de que sea el ultraje de Oquera quien se nos presenta al principio de la historia, un símbolo y pureza de la belleza de este pueblo. Es, digamos, el principio de lo que viene siendo el inicio de la batalla. Es un simbolismo, está buscado de esta manera. Sí, como te dije antes, es la treza del bien. Digamos que está la vida en el castro, o sea, en el poblado fortificado tipo Asterix y Obelix, para que nos entendamos, en el poblado fortificado de Medulio, es una vida idílica, ¿vale? Digamos, es casi paradisíaca, ¿vale? Entonces, ahí no he querido ser de arqueoficción, ¿no? No, ahí no hay arqueoficción, es completamente literaria, ¿vale? Es una vida del bien, donde triunfa el bien, donde triunfan las principales virtudes, donde triunfa, diríamos nosotros hoy en día, la gracia, ¿no? Donde lo generoso, lo bello, lo solidario, donde la idea de la tribu y de las diferentes tribus que viven alrededor del clan es, digamos, muy, muy armónica, ¿no? Claro, esa armonía y esa belleza
Y ese bien que representa Medulio es el personaje de Oquera, ¿no? Si tú transgredes a Oquera y cortas la trenza dorada, ¿vale? Rubia, morena, me da igual, en este caso rubia, pues ya empieza la decadencia. En un buen momento no sé, es como Tolkien, ¿no? Con los Silmarillions. En un momento determinado, la música cambia y las cosas se caen, ¿no? Y los diamantes, las esmeraldas se disipan, cambia el registro de la música y la melodía, y las cosas no son igual que antes. Vale, no sabemos dónde puede acabar eso. Lo que sí se intuye, si fuera más extendido, seguramente se dibujaría mejor, es cierto, tienes razón, si fuera mucho más extendido, pero en la brevedad del relato, la transgresión de Oquera, aunque sea una leve transgresión, ahí no hay morbo que pueda caber, ¿no? Pues ya es el comienzo de recoger las velas, ¿eh? Y de agarrarse únicamente a la esperanza. Resistir, por supuesto, hay que resistir, ¿eh? Siempre hay que resistir y oponerse a lo que nos venga exteriormente, que transgreda ese paraíso social, ¿eh? Literario, ¿eh? Que era Medulio y ese es el símbolo de lo que era, es la pureza. La pureza de ella es la ella representa la sociedad de Medulio. Igual que el árbol, ¿no? Del centro del poblado, ¿no? Donde los niños se columpian, en fin. Es que el tema de los árboles, ¿no? El que me conozco un poco con el tema de los árboles. Pues es mi obsesión también, es otro tema, ¿no? El tema de los clanes de los árboles, ¿no? Vale, aunque ahí no lo desarrollo. Sí, bueno, yo sobre todo lo decía por no porque no esté bien claro, sino porque el relato se disfruta mucho y por eso decía esto de si había una continuación o esta era una parte o algo así, ¿no? Es un relato que lo he disfrutado bastante. Alegro, me También alegro. la idea de, bueno, la idea de proponer la obra musical y la obra artística para completar la lectura me ha parecido muy interesante. En este relato encaja perfectamente en una historia épica y la obra que proponías de Galo Moribundo también me ha parecido también muy interesante, muy representativa como muestra perfecta pues, de la agonía, ¿no? Y la agonía o tristeza de este guerrero luchando contra la muerte, ¿no? O negándose a aceptar su destino. Pero con orgullo. Fíjate en la escultura que Sí. está extendido. O sea, no se le ha desdibujado el rostro del orgullo, ¿vale? Está Sí. derrotado, muy derrotado, pero el orgullo permanece. Luego el método que comentabas para cuando deciden morir de una forma más honrosa que el destino que les espera. Entiendo que te refieres a que lo hacen consumiendo el acebo, ¿no? Sí. Tienes que buscar lo que era, porque no lo he buscado, bueno, me sale. He visto que se usa igual como planta para ciertas infusiones que se utilizan hoy en día, o también como veneno. No había quedado claro esta parte. No sabía si había sido si había sido el final por el consumo del acebo o había sido como en otras historias que hemos escuchado, de otra manera. Vale, como la referencia original de Medulio es que existió, esa resistencia existió históricamente, ¿vale? Eso sí que no es ficción, ¿vale? Y el poblado, no me acuerdo ahora la fuente clásica donde exactamente lo, digamos, narra la derrota el asedio y derrota final y la toma de Medulio por parte de los romanos, ¿vale? Incluso hay historiadores que lo ponen como el pueblo uigurro, otro pueblo segurro, bueno, son clanes distintos galaicos, ¿no? Yo he puesto el uigurro, pero bueno, hay otras teorías que dicen que puede no ser el uigurro, ¿vale? O sea, hay referentes históricos certeros, ¿no? Y en este referente histórico clásico,
Hay un par de ellos, hay un par de ellos, no me acuerdo ahora cuál es. Dicen que ellos no querían ser derrotados por los romanos y que consumieron una serie de, bueno, de granos venenosos o plantas venenosas. No exactamente dice el acebo, ¿vale? Pero es muy probable que lo fuera, ¿eh? Es muy probable que lo fuera. El acebo, igual que muchísimas plantas, me encanta el mundo de las plantas, el mundo de la botánica, ¿eh? Aparte de los árboles, las plantas. Pero el acebo, igual que muchas plantas, tienen aspectos positivos y negativos. Las hojas, el tallo, la flor, ¿vale? La semilla, puede ser desde súper curativa hasta completamente venenosa. Seguramente que para matarte con bolitas de acebo, con bayas de acebo, tendrás que comerte muchísimas. Tendrás que comerte muchísimas. Pero la determinación de esta gente, según las fuentes históricas, era brutal. O sea, era brutal, ¿no? Y además que los romanos, cuando derrotaban a sus enemigos, mejor irte antes, ¿eh? O sea, mejor irte antes, ¿no? O sea, los que son del bando romano, es que yo me quedé con Asterix y Obelix. O sea, yo sigo resistiendo ahí en la. Pero bueno, hay mucho de nuestro mundo también, mucho muy prorromano, ¿eh? Yo no los puedo tragar. Pero ahí están, ¿no? Ahí están. Y además todos somos romanos, desgraciadamente. Pues ellos ganaron la guerra y las guerras, las batallas, la conquista. Y bueno, pues nos han romanizado. No tenemos un ápice de latinos, gracias a Dios, ¿eh? Solamente la cultura latina, pero ni una sangre, hazte el ADN y verás que no hay nada latino. O sea, América Latina, España no es latina, es celtíbera, pero latina no. Ahora nos romanizaron. ¿Vale? Entonces, uno de los procedimientos de romanización básico es que te pasaban a la piedra a todo el mundo. ¿Vale? No había normalmente prisioneros. Quizás a la nobleza para reciclarla a las legiones y poco más. O sea, es muy coherente que ellos se mataran. Muchas gracias. Se oye un poco mejor. A usted. Que muchas gracias porque, bueno, sobre todo estos programas con el autor que completan. Has hecho una lectura apasionada de los diversos capítulos que, claro, obligan a una nueva lectura. Como han dicho los otros compañeros, pues la idea de combinar la música, especificando por parte del autor la música, es una idea. Esto sí que no lo dudo. Yo lo que ahora que pues, quisiera quizás aplicar o aportar algunos puntos particulares sobre lo que has comentado es que me ha gustado mucho. O sea, uno, el referente a la muerte del galo, hay un tema y es que este personaje muriendo, herido, pues que representa o transmite el orgullo, tanto en ese momento, primero de la vida que ha disfrutado y de la muerte que está disfrutando, porque tanto esta vida como esta muerte, él ve que hay una trascendencia. Yo creo que como has comentado, en la diferencia de los que tenemos una cierta edad y los jóvenes es la falta de este sentido de trascendencia de, bueno, de todo, ya no digo de hechos, sino hasta de una simple lectura o de una simple escritura. Yo, pues particularmente creo que Don Quijote es trascendente. Yo particularmente creo que Tintín es trascendente y cuando me has hecho recordar por las figuras de Comanche, los fuertes y yo ahora aquí aporto las plazas de toros, pues es trascendente. Y en el ejemplo de la de toros es que por lo menos los que lo hemos catado, ¿verdad? Evoco a Lope de Vega de una forma muy muy libre. El que lo ha catado, pues lo sabe. ¿Eh? Y ahora, pues, dentro de aquí, pues 30 años, supongo que ya nadie sabrá lo que es una plaza de toros, pero por lo menos, ya digo, los que lo hemos catado, aquellas figuras de los indios,
de la caballería, bueno, cuando has explicado lo de Rintintín, casi lloro, en blanco y negro, porque hay Sí, gente que en no blanco y lo negro. sabe. Blanco y negro, Que sí. el primer día que me pasaron un DVD de que Rintintín era en color, bueno, ya claro, me fui, me levanté. Este es el tema de la trascendencia. Completo también uno de los temas que has dicho, y es que evidentemente el príncipe valiente no perdió la esperanza. Y luego hay un tema que me gusta mucho en las dos obras tuyas que he leído, y es la imaginación. Con este lenguaje, bueno, como lo has dicho, adjetivado, pero muy claro, muy, muy, no sencillo, pero bueno, muy claro, es la imaginación. Yo creo que el soldado Balón, de los kits que estamos ahora aquí conectados, nos lo imaginamos más o menos similar, pero no lo imaginamos igual. Y esto es bueno, un éxito de la escritura, que recuperas la imaginación. Y luego un pequeño apunte, que bueno, yo soy así un poco extraterrestre, y es que George Lucas es lo que ha creado. Lo que sí sé es que lo ha copiado todo. Y hablando de Star Wars, como has comentado, me remito a la copia, a la fusilada que hace de Valerian, de Messier y Crispin, que completa pues todo este aspecto. Mira, a mí la obra, de verdad que al principio pensaba que sería, bueno, más pequeña o más sencilla, y después de escucharte, pues se me ha multiplicado por tres el trabajo. En eso estoy muy contento y agradecido. No, no, agradecido a usted. Solo le voy a decir una cosa con respecto a Tintín, porque también me ha tocado el corazón. Mire cómo son las cosas, que hoy en día el personaje, el actor de Tintín, murió abandonado, murió el año pasado. Abandonado, borracho Cierto, cierto. y tirado por las calles de no sé qué ciudad, que no me acuerdo ahora, de Estados Unidos. Y así son las cosas, así son los tiempos, ¿no? Son tiempos duros, pero con esperanza. Vale, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. En cuanto a segunda historia, cuando hablamos de ella en verano, que hablando del reverso oscuro del Quijote, y comentaste lo del Quijote que volvió a aparecer hablando en el blasón, yo esperaba que iba a ser más hiriente para los dos, y no, no, como has dicho tú, eso era otra época, son más caballeros, y simplemente dialogan de lo que fue y lo que podía haber sido. Y es quizá lo interesante, ¿no? Que es una reunión de dos caballeros hablando sobre lo que pasó. Incluso entre ellos se piden disculpas, incluso el Quijote reconoce su error, aunque dice, claro, que lo que he hecho, hecho está, y que lo volvería a hacer. Y es algo que me gustó mucho, la verdad. Quizá el fallo que le vi, quizá, bueno, fallo, entre comillas, diría, No. hace muchas referencias a la época que pasa, y lo bueno que tiene el Quijote es que es más atemporal. Aunque trata temas de la España de la época, no la fija tanto como cuando salen los esclavos, por ejemplo, que todo el mundo sabe que van para galeras, para las Américas. No dice que van para las Américas para galeras. O cuando habla de los moriscos, no habla del problema de los moriscos, pero habla de que están los moriscos. Entonces, claro, aquí quizás se pierde un poco esa temporalidad. Tú las fijas más en el tiempo, a diferencia de Cervantes, que ya sea de manera consciente o inconsciente, al leerla, queda como una obra que puede ser pasada a cualquier momento de la historia. Mira, yo ahí me he jugado a ser un segundo Avellaneda. ¿Vale? Un segundo Avellaneda, es decir, un Quijote alternativo. Primero, claro, me invento el tema de su primo, ¿no? Del fallecimiento de su primo, que es un poco el nexo por el que se vuelven a encontrar, ¿no? Y luego el tema de las rutas, ¿no? Porque en el Quijote, Avellaneda juega con las rutas, la de Zaragoza, la de Barcelona, y luego cambia, Cervantes cambia, le cambia el ruto para no hacer las lanzas en Barcelona, ¿no? En fin, que hay juego a ser como Avellaneda, ¿vale? O sea, entonces quiero ser muy cervantista en eso, ¿no? O sea, vuelve, no se habían equivocado de tal, y vuelven en bucle, vuelven a pasar otra vez por los terrenos de Camacho el Rico, ¿no? Entonces,
pero por equivocación, ellos no querían pasar por ahí, ni mucho menos, ¿no? Entonces ahí ya aparece el personaje del primo muerto, que, no sé, que es la evocación del propio Camacho, que no habló en todo el santo Quijote auténtico de Cervantes, en la segunda parte, como bien sabes, y ahí tampoco va a hablar, y sin embargo tiene un cierto protagonismo porque es un suboficial, es un oficial del ejército de su majestad, ¿no? Y a partir de ahí, la tentación. La tentación era que Camacho rompiera la baraja y hiciera una auténtica guerra dialéctica contra el Quijote y el Quijote se achantara. No, no pudo ser. El Quijote estaba ahí. No. A ver, le dice las de mil y una, ¿eh? Cuidado, le canta las 40 bien cantadas, muy elegantemente. Y luego en la forma del relato es el que más tiempo me ha llevado, porque he querido respetar el lenguaje, por lo menos en los personajes, el lenguaje cervantino. Y claro, yo no soy Miguel de Cervantes. Así me explico. Entonces, adjetivos, verbos, construcciones, colocación de preposiciones, horrible, horrible. Es un rompecabezas. Me llevó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Un año, casi. Un año. Ya estaba yo con Ciervos y Serpientes y todavía no había acabado el regreso del blasón. Y bueno, reivindica el blasón nuestro, que también es lo que digo también, evidentemente, si lees el reverso del Quijote, vas a entender muchísimo mejor el relato del regreso del blasón. Claro, porque es que todo lo que digo ahí en el reverso del Quijote lo plasmo de una manera directa en el relato del regreso del blasón. Sí, claro, es el blasón nuestro, de los Camacho. Sí, hay algo de cabreo personal sobre el tema. Pero es que tienes que, a ver, tienes que meterte en el, o sea, tienes que ser, no, o sea, tienes que ser como el personaje de Mary Poppins, te tienes que meter en la baldosa, ¿no? Te tienes que meter en la baldosa. Si te quedas lejos de, fuera de las cosas, te tienes que inmiscuir en el asunto, ¿no? Te tienes que meter en el personaje, te tienes que ver hablando en la mansión del Hidalgo Camacho, cabreándote y tal, y viendo hacer sus fechorías a Sancho Panza. Pues es lo que hay, ¿no? Y ver al perro, al alano que está allí, ¿no? Con los personajes, ¿no? En fin. Y luego, al final, evidentemente, el reconocimiento de la magnanimidad, por fin, pero claro, haciéndome yo de Avellaneda 2, ¿eh? De la magnanimidad de Camacho en todos sus. O sea, Camacho el magnánimo, ¿no? Me lo he inventado. O sea, es un apéndice de las bodas de Camacho pirata. De AliExpress. Me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien haciendo el Pero reto. también cierras un viaje, porque es un poco el recorrido del mito, porque piensa también que los viajes se encuentran, aunque no sé exactamente, es la juventud, porque son las bodas de una persona, y es la juventud. Y luego, aunque el hombre muere en combate y no muere de viejo, lo siguiente es un entierro. O Exacto, sí, sea, sí, sí, hay un viaje de la vida sí, sí, y al sí. final de la vida se vuelven a encontrar. Da un poco esa idea. Está, eso está recogido tal y cual lo has dicho tú. Está en el regreso del, perdón, en el reverso del Quijote. Las bodas, la comida es la muerte. La comida es ya el paso hasta la muerte, ¿no? La comida, el carnaval, ¿vale? El carnaval. Todas esas fiestas nuestras es un recuerdo de que vive ahora, es un carpe diem, vive ahora porque la muerte ya está próxima. Tu vida en ascendencia está hasta la boda, está en el Fuerte Bravo, o sea, es cuando eres niño. Esa es tu vida ascendente. No, no es descendente, es la ascendente. Ahora tú y yo estamos a la descendente. Ya hemos pasado las bodas, vale, en la cúspide está la boda en sí mismo, pero ya es descendente. Y efectivamente, efectivamente, el recuerdo de la muerte del primo es importante. Es importante porque incluso el Quijote respeta muchísimo el protocolo, ¿no? Del funeral, ¿no? No respetó a Camacho, pero el protocolo sí lo respetó. Sí. En fin, es un ataque de reina.
Es un ataque de ajedrez, es un ataque de reina al Quijote. No, me ha gustado, me he disfrutado. He disfrutado, ¿no? He disfrutado, pero ha sido arduo el trabajo, sinceramente. Digo, desde el punto de vista de la redacción. Yo, Carlos, bueno, te quería comentar de este relato, pues no tengo muchas referencias, no conozco esta parte de Quijote y bueno, he visto algo más o menos donde, en el vídeo anterior que he encontrado en el mismo grupo que tenemos, la entrevista que te hicieron, que no, la reunión que hicisteis con, que bueno, que yo no estuve presente, y por lo que entiendo más o menos. Se podría decir entonces, lo que yo observo aquí es que sería al final lo que honra a Camacho, al final es también el honor de haber sabido perdonar a Basilio, por lo que entiendo de la historia, ¿no? Sí, a ver, no solo, a ver, él creía en el amor férreo, el amor directo de Quiteria, ¿vale? Entonces, quiere respetar no solo al intruso, ¿no? A Basilio, sino también quiere respetar a Quiteria, quiere respetar la boda, de hecho no interrumpe la boda. Quiere que siga la boda, o sea, bueno, lo que es el banquete, ¿no? Alrededor de la boda, y él se retira, ¿no? Entonces, él lo que hace aquí es un mea culpa, no debería haberme retirado, no debería haberme retirado, ¿no? Y sin embargo, me retiré, hubo algo en mí de magnanimidad o de, no sé, y él duda si fue la magnificencia o fue incluso la cobardía, porque bueno, puesto las cartas encima de la mesa. En un momento determinado, el Quijote era el Quijote, ¿no? Y entonces lo que puso en evidencia el Quijote, el bando de Basilio y el bando de él, o sea, en esos momentos, bueno, pues hubiera sido también una afrenta a la propia, a todo lo que es el banquete, a todos los invitados y muy importante a la afrenta a Quiteria, ¿no? La habría dejado en un. O sea, teniendo todo esto en la balanza. Lo que pasó en el relato de Cervantes, no en el mío, es que Camacho se retiró y se acobardó ante la impostura del Quijote, ¿no? Sin embargo, se arrepintió, evidentemente, el Hidalgo, que yo digo que es Hidalgo, porque allí dice que no, que era un campesino rico, ¿no? El rico Camacho, ¿no? Para eso, bueno, toda mi formación e investigación filológica, histórica, está en el libro mío de, como bien sabes, como me has referido antes, en el reverso del Quijote, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí ya mi teoría la plasmo directamente. Ya te digo que me rearmo de Avellaneda. Me hago una especie de contestador de Cervantes, que. Bueno, pues reto al propio Quijote a un diálogo, ¿no? Porque claro, el Quijote es muy versátil, sabe hablar muy bien, se defiende muy bien, ataca muy bien, no digo dialectalmente. Entonces, es que Camacho no habla en el relato de Cervantes. Entonces, ahora me toca hablar a mí, ¿no? Entonces, esa es la afrenta que quiere recuperar Camacho el Rico, ¿no? Y ese es el desafío. Es un desafío, de hecho es un desafío. No, no sé lo que. Si Cervantes leyera. En fin, se hubiera reído un poco, ¿no? O sea, digamos que. ¿Y por dónde se ha metido el Camacho este, la reencarnación esta, dónde, ¿no? ¿Por dónde se me ha metido a mí este, ¿no? En fin, con su humor me hubiera destrozado en 2 segundos, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es una apuesta mía por la reivindicación de un personaje, sin duda. Vuélvete a leer los capítulos solo los capítulos de la segunda parte de las bodas de Camacho y seguramente lo entenderás bastante bien. Pero bueno, no tienes por qué leerlo de una manera obligatoria para entenderlo así en su conjunto, ¿no? Vale. Lo que me gustó del Granadero fue que, claramente, si tenés la historia del motín de Esquilache, lo bonito o lo épico o la epopeya es contarlo desde el lado de los sublevados.
que además sería muy típico incluso dentro de nuestra área. Me sorprendió leerlo desde el lado contrario. Es un pobre balón, que hay que recordar que ahora sí, ahora podemos decir que es un balón que era belga, pero en aquella época era España. Y es un pobre balón que está en la capital cumpliendo unas órdenes, haciendo un servicio de milicias, y se encuentra con un marrón que no sabe de qué viene ni sabe cómo le llega, porque él no sabe lo que está pasando. Él tampoco tiene culpa de lo que puede hacer sus superiores y no tiene, no tiene ni siquiera conocimiento del descontento de la población en ese momento. Y es quizá lo más interesante de la obra, lo que más fuerza tiene en la obra. Y además, él está preocupado, además, de estar siempre como un pincel, porque si no, su jefe, que es un chusquero, se lo cruje. Es muy de mili. Vale, pues sí. Haciendo guardias en la mili se piensan muchas cosas, ¿eh? Y una de las cosas que en esas guardias, especialmente las nocturnas y con mucho frío, ¿vale? Y con el chopo cerquita, dices, sí, tío, pues no sé, pues fue un dibujo, ¿no? Pasaron muchas cosas, ¿no? Memorias desde una garita, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Memorias de una garita. Bueno, pues una de las cosas que yo me acordé que había pensado era, pues, en un guardiabalón. Y eso apareció en la película, ¿te acuerdas de la película Esquilache? La película Esquilache es muy buena, española, ¿no? Con Fernando Fernán Gómez, ¿te acuerdas? Que hace del ministro siciliano, ¿no? Esquilache dice, hostia, pero si yo esto ya lo había, o sea, yo había pensado en uno de los guardias, esto, un granadero, ¿no? Con el morrón, ¿no? De piel de oso. Entonces, claro, me gustó mucho el uniforme, o sea, si te gusta un poco el tema militar, a mí me encanta el tema militar, lo que pasa es que nunca me dediqué. Pero siempre que veo algo militar y me fijo en los botones, en las bocamangas, lo que es el trapo de, y ahí me recreo, ¿no? O sea, me recreo en cómo montaban esas pelucas blancas, ¿no? Cómo las mantenían, ¿no? Había que mantenerlas lo más impolutas posible. ¿Cómo era la vivencia en las estancias de las guardias, ¿no? Los que salían, los que entraban. Bueno, pues todo ese mundo lo recreé en el ambiente del motín de Esquilache. Solo una segunda cosa sobre el ambiente del motín de Esquilache. Antes hablaste de los moriscos. Los localizaste, Oye, ya nos hiciste el spoiler cuando estuvimos hablando de los personajes ¿no? gallegos. Ah, los localizaste, ¿eh? Vale. Los localizaste porque esos son los goyescos. Los manolitos, la gente está también, que había una persona que le gustaba mucho los toros, las manolitas, los manolitos, los lolos, las lolas, toda esta gente extraña, ¿no? Y marginal de los alrededores de Madrid, que se sumaron al motín, porque también iba contra las costumbres normales del pueblo, ¿no? Pero claro, los que estaban del otro lado, una vez más, siempre nos toca estar en un lado distinto. Bueno, pues, tiene nostalgia de su tierra, ¿no? El Madrid de polvo y sol, ¿no? El Madrid de polvo de la trágica Villa de Madrid de aquellos años. Y bueno, con la reforma, ¿no? La reforma de Sabatini, ¿no? ¿No? Las luces y los empedrados de las calles. Claro, los soldados sonaban de otra manera, ¿no? La guardia con las botas sonaba de una manera distinta que si lo hacen sobre tierra, ¿eh? Una vez más, el arte total, el sonido, la literatura tiene que tener sonido. Y yo creo que mi quiero, no sé si lo consigo, pero quiero que mi literatura tenga sonido. Tenga, si no es música, ¿vale? Si puedo, pero que tenga sonido y que tenga color. Por eso, me recreo mucho en los uniformes y en los modos de vestir de la gente, ¿no? El raso de los amarillos y rojos, ¿sabes? De estas pinturas de Goya, de la pradera de San Isidro, ¿no? ¿No? Vale, o de Tiepolo, de Lorenzo Tiepolo, ¿no? Las costumbres de los madrileños, ¿no? De Lorenzo Tiepolo,
que son unas obras que yo, cuando edité el reverso del Quijote, puse en la portada un retrato de, o sea, una pintura de Lorenzo Tiepolo, ¿no? Que llegó justo con esta gente de Sicilia, de la corte de Carlos III, y fliparon lo que era Madrid, porque eran gente rarísima, ¿no? Gente, o sea, estaba en la España antigua ahí, ¿no? La España antigua, o sea, nada que ver con lo que estaba pasando en muchas partes de Europa, ¿no? O sea, entonces el balón, evidentemente, seguramente le chocaría mucho eso, ¿no? Pasando el Franco Condado y el Paso Español y llegar y desde Valonia y sus padres que habían sido guerreros católicos, ¿no? Y él ahí en la garita, ¿no? Pues bueno, me toca estar aquí, ¿no? Muy de mili, muy de mili. Bueno, y también muy, muy de reivindicación de la historia militar, aunque sea un acto social o político. Y luego el sonido que dices de las botas, que aquí nos gusta mucho el paso de la boca. Vale. Pero a mí me gustaría más ese desfile militar sobre el empedrado de granito que sobre el Paseo de Gracia. Asfaltado. Es que es otro sonido. El sonido tal sobre el granito no es lo mismo que sobre el asfalto. Pues si te sigue y voy, sigo yo ahí, así con la nostalgia del quinto relato, que creo que te decía yo que es un poco eso, es sacar atrás el niño que tenemos dentro y recordar la nostalgia de que jugamos cuando era pequeño. Claro, yo tenía el fuerte también como tú, pero yo no jugaba tanto a los Comanches, yo jugaba mucho más con Air Gun Boys y con Kricks. Y también jugaba mucho, Yo soy mayor que tú, ¿eh? ya, y también jugaba mucho con Montaplex, me encantaban los Montaplex. Pequeñitos, ¿eh? O Los sea, aquellos sobres. sobres Sí, me acuerdo de sobres de aquellos. Montaplex. ¿Sabes también con lo que jugaba yo mucho? Que eso a mi madre le llevaba martirizada. Claro, yo es que, bueno, aquí todo el mundo sabe que yo también soy mucho de Star Wars. Yo cogía los botones de la caja de botones y los blancos y los negros eran el Imperio y el resto multicolorcito eran los rebeldes que luchaban contra el Imperio. Claro, se pegaban al Imperio. Les vuelvo el camino. Claro, tú te imaginas todo el suelo, toda la mesa llena de botones por todos los lados y yo moviendo las naves. Que eran los botones. Ostras, mola. Bueno, ¿y qué sacaste de todo eso? ¿Qué sacaste de los botones blancos, negros y de colores? No, pues eso, pues con eso pasé muchas horas divertidas, me monté mis historias, me monté mis películas, recreaba mis películas de Star Wars en las que ganaban los realmente buenos, que era el Imperio. Por supuesto. Eso estaba pero clarísimo. Sí. Vale. Y claro, y ahora lo recuerdo y es verdad que a veces le echo un poco falta en eso. Que últimamente, claro, la vida la de adulto. No digo que eches la mano de, ah, oh, es que antes no tenía que trabajar. No, ya no son las responsabilidades, es aquel momento en el que tú tenías un momento para ti y te lo dedicabas a ti solo y en lo que podías hacer lo que quisieses, porque además tenías esa imaginación de la que igual ahora faltamos un poquito. Igual ahora no tenemos la misma imaginación que teníamos entonces y no nos montamos las mismas Menos, historias, las menos, mismas bastante películas. menos, bastante menos. Sí. Bueno, pues. Bueno, pues. No solo son fuertes y soldados, es también la colonia César Imperator. Es también mi hermana o esa chica que hace de mi hermana peinándome y poniéndome guapendongo para pasearme por las ciudades gallegas, antiguas capitales del imperio del reino gallego, ¿no? un homenaje a esa parte ascendente de la vida, ¿eh? Es la parte ascendente de nuestra infancia. O sea, necesitamos pues oro, incienso y mirra, ¿no? O sea, la epifanía, ¿no? El oro de la vida a través de nuestro nacimiento, nuestra vida desarrollada, ¿no? El incienso de la vida espiritual, de la trascendencia, y la mirra, que ya son los aceites para nuestra tumba, ¿no? O sea, en todos estos relatos he querido hacer una trayectoria cerrada, ¿vale? Abierta al principio. Y luego cerrada en lo que es la en lo que va a ser, bueno, pues el fracaso, por ejemplo, de Heinrich en Tannhäuser en el Buscando Heinrich, ¿no?
Pero bueno, de una manera abierta, de una manera cerrada, abriendo, cerrando, pero todo al mismo tiempo teniendo un sentido general de los. El relato que no incluía aquí, no iba por ahí, iba por otra cosa. Entonces es muy independiente. Tenía que quitarlo del medio. Carlos, yo en mi opinión sobre este relato, bueno, a mí me hizo pensar en algo que pues es muy evidente hoy, ¿no? No sé si será mi intención, no sé si era la intención esta la que tú tenías, pero a mí personalmente me hizo pensar en cómo ha ido en decadencia la parte lúdica en sintonía con la decadencia de todo lo demás. Quiero decir, aún hace 40 años atrás, el entretenimiento que se ofrecía era de un nivel cultural mucho más alto y era normal que los jóvenes tuviéramos un conocimiento de cómo fue la historia de nuestros pueblos prerromanos o cómo fueron las batallas que tuvieron que enfrentar o cómo fue el proceso fundacional de Estados Unidos, influenciados en principio por el cine que escribía esa épica, poco imparcial, pero que ya uno mismo después al crecer ya se va dando cuenta de cómo es la historia, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo cosas tan simples como ir al mercadillo de San Antonio, pues los de Barcelona, supongo que la mayoría Sí, conozco, conozco. sabe lo que digo, y todos los amigos por la mañana, ¿no? Y la aporteveos, los clásicos Robos. de autores españoles o Capítulo Trueno, Tintín, cosas por el estilo, ¿no? Y ese era el entretenimiento que se ofrecía a la juventud en comparación con la que se ofrece ahora mismo. Culturalmente, la muy superior y no como ahora que todo está hecho, todo es, ya te lo ponen hecho, no tienes que pensar nada, ¿no? Todo es de pantalla digital y se podría incluso mirar a lo mejor también como parte de ingeniería social o a lo mejor no, pero yo creo que sí. Pero bueno, no sé si esta era a lo mejor tu intención en este relato. Sí, un poco reivindicar que existe otra dimensión, ¿no? Una dimensión más básica, pero no menos creativa que la actual, ¿no? Mira, en todo caso, yo como soy profesor y tengo que hacer ingeniería social diaria, grabando en códigos de barras en las muñecas de los chavales todos los días cosas, intento evidentemente grabarlas con otra digitalización. No sé. Vale. Pero al fin y al cabo formo parte del sistema también. Vale, pero insisto, hay que darles, como el sistema te va a cerrar puertas y ventanas, hay que dejar una ventana, un ventanuco o una puerta pequeña o una puerta de gato, como tú quieras, para que la gente se pueda colar por ahí, ¿vale? Para que la gente tenga la libertad, ¿vale? De en un momento determinado. Pues tirar la televisión a la basura, el móvil, dejarlo en una cesta cuando llegas a casa, tampoco tienes por qué tener el móvil. Pero la televisión yo creo que sí. Pero bueno, o sea, controlarte mucho porque, insisto, si tú estás jugando a indios y vaqueros y estás haciendo un relato y en ese momento suena de fondo un reggaetón, es que te ha hundido el relato. O sea, se te va, se te, se, la moral baja a menos 24, o sea, ¿sabes? O sea, a ver, yo estoy jugando en el Fuerte Bravo, en el Fuerte Apache, en el Fuerte de Tintín, porque también existía. Y suena de fondo mi madre cantando, ¿dónde vas, Alfonso XIII? ¿Dónde vas, triste de ti? Una copla, y me pega. Me pega. Y a lo mejor mi hermano de fondo escuchándole Zeppelin y hasta me pega también, mira. Pero ya la degeneración como me gusta, soy muy melómano, la degeneración de la música, que ya no se escucha la música, porque es que ya no hay nada que escuchar, ¿vale? No hay nada que, ni, no digo nada de la letra, porque no hay nada que entender, ni nada que especialmente atender, ¿no? Entonces, todo ese ambiente está degenerando hasta unos extremos límite, ¿no? Vale, hasta aquí la parte de llorar, ¿vale?
Ahora, la parte de construir, que es la nuestra, la que nos toca, ¿vale? La parte de enunciar y que esto es evidente, está claro, hasta aquí llego. Ahora, la parte de construir es la que nos toca a nosotros hacer, ¿vale? Y entonces, si reivindicamos Fuerte Bravo o reivindicamos una serie de tipos de juguetes, no es por los juguetes en sí mismo, sino porque la necesidad de hacer cosas nuevas más allá de la digitalización. Porque ya está demostrado, ya bien, que la capacidad creativa que nos han reducido en nuestro sistema neuronal es evidente. Yo lo noto todos los días en clase, especialmente 10 años para aquí. ¿Vale? La falta de atención, la falta de creatividad, la falta de concentración, la falta de saber escuchar, la falta de saber dialogar, ¿vale? En el sentido más clásico de la palabra de logos, dialogos, ¿vale? Dos personas usando el logos, no usándolo, ¿vale? Toda esta cuestión es la que hay que reconstruir, ¿vale? Es nuestra labor, va a ser nuestra labor. Seguramente tú eres bastante más joven que yo. Yo estoy dando todo lo que puedo para construirla y vosotros tenéis que construirla y vuestros hijos tenéis que construirla. Y si no es tu hijo, tu primo más pequeño, me da igual. O tu gran amigo, o tu gran camarada, ¿vale? Pero la plataforma de la denuncia tiene que tener un límite. Y la denuncia es que ya es todo evidente. Y que el fin de las cosas ya está llegando a un límite. Entonces, solo que nos queda es ir para adelante, ¿vale? Ir para allá, ir a lo vertical, a lo constructivo. Y lo constructivo es crear, ¿vale? No nos queda otro remedio. Y ahora sobre el último relato. El último relato que te has guardado era para darte a ti un poco de protagonismo, porque tú eres Sancho Panza en esa novela, en esa pequeña historia. Está el pobre en Roma que está perdido y vas a Sancho Panza a echarle una mano al Quijote romano, por así decirlo. Y serás tú el que le ayudará. De hecho, lo echas en falta y vas a buscarlo. Y Voy a está. buscarlo, sí, lo he hecho en falta, sí. Sí, porque ha sido compañero mío en la Universidad de Santiago, que es muy guay, muy bandarra, y veía por ahí por los paz, ¿no? De los paz Venus, que son sospechosos de muchas cosas, ¿no? O sea, lo he hecho lo más, no digo transgresor, ¿no? Sino lo más natural posible, ¿no? De lo que es la realidad nuestra, ¿no? Sin tener que hacer el esfuerzo de tener que ir a la Turingia del siglo XIII, ¿no? Bueno, me surgió así, me surgió, además me surgió en el avión. En el avión no paré de escribir en todo el viaje de avión de Roma a Barcelona, y luego en Barcelona perdí el avión de Barcelona a Santiago y me quedé pues cerca de 3 horas más en el aeropuerto con el Prat, y 3 horas más escribiendo, no hay ningún problema. Hice el borrador, sí. Sí, Y me imaginé a Heinrich, pues nada, pues medio hecho polvo con los castillos aquellos de Tetrabric que se hizo, donde lo encontró, ¿no? Pues eso, Sancho intentando recuperar al Quijote hecho polvo, ¿no? Sí. bueno. Es un personaje que adoro, es de mis obras favoritas. Mira que los wagnerianos, Tannhäuser, bah, El Anillo, Parsifal, Tristán, ¿verdad? Tannhäuser. Yo lo que te dije, que yo, claro, no soy wagneriano y no he seguido la obra de Wagner. Conozco un poco la obra de Wagner en sí, pero no la he escuchado, no la he disfrutado y Tú sinceramente lo no me pierdes, tú te parece. lo pierdes, te lo estás Bueno, perdiendo. pues claro, Ya pues. estás tardando, ¿eh? Pero yo lo que hablé una vez con Ramón, que era que, claro, digo, pero el problema que tiene Tannhäuser, o la ópera en general, es que, claro, si fuese italiano puedo entender un poquito, pero una ópera en alemán es que te quedas con cara de qué estoy viendo. Si fuese, o sea, la música de Tannhäuser me gusta, sobre todo la apertura. Pero cuando empiezan ya a cantar, me quedo con cara de ¿ahora qué? Ahora te ves el libreto, porque el libreto es fundamental, el texto es fundamental, además es literatura, está en rima hecha por Wagner. Y tener la traducción directamente, hay muy buenas traducciones. Y hoy en día solo escuchar la ópera tiene la traducción en letreros digitales. Ya no es como antes, que llevamos una linternita, llevamos una linternita para el libreto en las butacas. Pero eso es un mal Del consejo. liceo, ¿eh? Ya, pero si se ahí está mal consejo. Que
está recomendando ver a Wagner en el liceo. Yo, a todos los wagnerianos que conozco de Barcelona, cuando le escuchan la palabra liceo, se ponen a llorar o a gritar. Estoy hablando de los años 80. De cómo, no, y cómo siguen 80. desarrollando la obra. Hombre, ya está por ejemplo, me acuerdo yo de un Lohengrin, todo un anillo, todo con escenografía de Mestres Cabanes. Hoy en día, claro. En todo caso, sí, hoy en día se puede viajar mucho más fácil que antes. Vas a, no sé, a Austria, que hay unas representaciones muy buenas de Wagner. No te vayas a Bayreuth, claro. Vale. Todo esto lo he tratado en la conferencia esta que di de Wagner un paso adelante. O sea, de quitar, quitar el rollo corcho. No sé si me explico, ¿no? O sea, está como encorchado Wagner, ¿no? Está ahí como, ¿no? De Mota, Bau y todos los grandes wagnerianos barceloneses, que okay, bueno, fueron mis maestros, ¿no? Pero ¿cuál fue nuestro fallo de difusión del wagnerismo, ¿no? Nuestro fallo ha sido, digamos, enmarcar de una manera rigidísima todo lo que es Wagner. Y Wagner es dificilísimo enmarcarlo de una manera rígida, porque es un mundo, es como, no sé, es como la colección de DC, de cómics, o sea, es que es como Walt Disney. O sea, es que es impresionante, ¿no? Los personajes de Wagner tendrían que haber sido, siendo Wagner el director de cine, Richard Wagner, pues grandes sagas, como el Señor de Tolkienianas, ¿sabes? Como el Señor de los Anillos. O sea, claro, habría que cambiar esto, transformarlo y adaptarlo, ¿no? Sin perder un ápice de mensaje, ¿vale? Pero bueno, pues eso fue un poco nuestro fallo, de demasiado hacerlo demasiado agreste, ¿no? Y poco comunicativo entre el mensaje wagneriano y la gente, ¿no? Y además siendo españoles, ya, vale. Te lo compro, te lo compro. Yo una zarzuela sí Pero muy germanófilos, tío, porque somos todos más germanófilos aquí que Bismarck. Yo es que una zarzuela sí te la compro, una zarzuela, pues sí me gusta la zarzuela. Mí Pues también. claro, porque la entiendo perfectamente. Ya, pero es que no todo. Hay un pequeño esfuerzo, ¿vale? Pero si por parte de los wagnerianos os ponemos la cuesta más arriba, es peor, ¿vale? Y es que la cuesta, ponerla, no digo abajo, sino ponerla en llano para que tú y cualquiera puedas acceder. Es que es nuestra misión, o sea, y no lo hemos hecho, excepto buscando gente. Que lo hacemos más cachondo, porque el tío del fondo es que es un cachondo, Sí. el que tocaba la gaita y se hace, sí o no, claro, es un trovador. Claro, y además tú le das la mano, el camarada que le da la mano para levantarlo cuando está en el suelo, ¿eh? No, tú tienes que levantarte y tienes que seguir con tu misión. Efectivamente. Bien, es una butad wagneriana, ¿vale? Pero estoy de acuerdo contigo, es una butad wagneriana, ¿vale? Pero que ha querido ser lo menos wagneriana posible en el sentido exterior de la palabra wagneriano, ¿ok? Sino ha querido ser un Wagner accesible, ¿vale? Sin tener que rebajarlo a lo que hoy en día, por ejemplo, se hace con muchas cosas, ¿no? O sea, que Heinrich siga teniendo su dignidad, Elizabeth. La azafata, sí que sigue teniendo su dignidad. Y que él, cuando vuelva al Wartburg, ¿no? A su castillo, siga queriendo tener dignidad. Y hay un apéndice al final, que no lo diré, evidentemente, porque es un spoiler brutal, que es el tema de cómo está hoy en día la escenografía wagneriana y que, en fin, ahí él toma partido, ¿no? Bueno, pero es un poco también lo que te dije en la reseña que dices del libro, que al fin y al cabo este libro es una manera en la que tú tienes de abrirte al resto del mundo y explicarle tus pasiones y buscar que la gente acceda a esas pasiones a través de tu libro, ya sea la historia, sobre todo aquí la Edad del Hierro en vez del Bronce, como hablaste en otro libro, hablas del Quijote, hablas de moriscos y hablas de Wagner. O sea, al fin y al Sí, cabo. vale. Es lo que haces, es un poco. O sea, yo creo que al final este libro tuyo es eso, es un poco una declaración de intenciones de qué es lo que. Cuáles son tus máximas pasiones y explicándoselas al mundo. Decirle, mira, esto es lo que me gusta a mí y buscar que la gente, al leer ese libro, también pueda acceder a tus pasiones. Otra cosa es que luego lo consigas, pero es lo que intentas al menos.
Yo creo que Bueno. algunos ya las compartimos. Me quedaba. Sí, te entiendo lo que me quieres decir. Pero bueno, mi objetivo no ha sido ese exactamente. Bien, puede ser que también se recogiera así, ¿no? Sí, de una manera indirecta, incluso inconsciente. Pero lo que tú puedes mejor es explicarle a la gente y transmitir a la gente el mensaje, es lo que tú, de una manera natural, sientes. Vale, tú no puedes construir o barroquizar, si quieres, o rocoquizar, el tema del sentido de rococó, o el sentido de intelectualizar, ¿vale? Vamos por otro lado, intelectualizar demasiado lo que tú quieres decir, ¿vale? Tienes que decirlo a corazón abierto, a corazón abierto. Yo soy de esa opinión. Como a corazón abierto, muchas Lope de Vega lo transmitía o Miguel de Cervantes. Pasa que, claro, Miguel de Cervantes es un manierista, y entonces ya empiezan las cosas a ponerse un poquito ya de otra manera, ¿no? Te compro lo de fuerte bravo, es así, ¿vale? Pero yo no estoy en el medullo. No, la garita puede ser en el aspecto militar. El aspecto morisco es muy secundario en y sí estoy, y puede ser que esté, de una manera una vez más inconsciente, con Heinrich levantándolo del suelo en los tetabrics de vino barato, ¿no? Pero, y luego el otro es una reivindicación clarísima de un personaje que se ha rebelado contra el mismo Cervantes y contra el propio Quijote, ¿no? De una manera caballerosa, eso sí. De una manera no irreverente, porque es que no puede ser menos. Y que conste que, insisto, la tentación la tuve de ser muy irreverente con el Quijote. Pero no pudo ser. No, porque no me salía. Pero tú no crees que la gente, por ejemplo, a ver, imagínate que ya tengo unos 20 años y yo no tengo ni idea de historia, no me interesa la historia. Y a lo mejor al leer, por ejemplo, Motín de Esquilache o al leer, por ejemplo, La Trenza Dorada, no me dan ganas quizá de aprender más del tema. Claro, o sea, es la puerta de entrada. Puedes leerte un libro de tu profesor sobre el hacha de doble hoja, que es súper interesante, o puedes leerte el libro La Trenza Dorada. A ver si me entiendes. O puedes coger y leerte el Quijote porque te obligan en la clase de filología hispánica, o puedes leerte, Que ya no te obligan. claro, o no, leerte Blasón, ver que puede ser interesante y a través de él acceder al Quijote. A eso me refiero cuando hablaba del libro. Vale, o sea, no, evidentemente a ver, yo no intento que leas el Quijote, ¿no? Lo intento salpicarte con la curiosidad de un personaje que se ha atrevido a contestarle al propio Quijote, ¿no? Y bueno, y lo ha puesto en un brete, la verdad es que lo ha puesto en un brete. Y el Quijote, bueno, responde muy bien, pero bueno, también lo pone a caldo. Bueno, vale, ya está, ya está. Si eso vale para que una persona acuda al Quijote, ojalá, pero no ha sido exactamente ese mi. Ojalá que vuelva. Aquí hemos reivindicado muchas veces la lectura de los clásicos, ¿no? La vuelta, la dificilísima vuelta, ¿vale? A hacer atrayente a los clásicos, ¿no? Igual que he querido hacer atrayente a Wagner, ¿vale? Echando por tierra a un Heinrich del siglo XXI. Ya, pero es que hemos de darle las vueltas al tema, ¿eh? Hacer más de una entertainment, pero de una manera nuestra, ¿vale? No como quiere el sistema. Que la hagamos, ¿no? Que al final lo que veo aquí en todos los relatos que coincide, que es hilo conductor es referencia en todos, es el sentido del honor, ¿no? Veo que también en este último relato el no conseguir el perdón también le es tal deshonra que no le permite tener una vida normal, ¿no? Le perturba. Lo que te quería preguntar, mira, como novato del tema, exactamente qué es lo que tanto le perturba aquí
al protagonista de al señor Heinrich, ¿no? Que se habla de que ella busca perdón, pero yo sinceramente no conozco esta historia y no sé exactamente cuál es el pecado. Vale, el pecado intenté dibujarlo al principio de la introducción, pero bueno, he sido demasiado rápido, yo creo, en la introducción, ¿no? Bueno, el tema es el tema del rato que escribe Wagner, ¿vale? Que él ha vivido demasiado tiempo con Venus, ¿vale? Vale, el Venus no en el sentido del amor sacro, ¿vale? Porque Venus, ¿te acuerdas del cuadro de Tiziano, ¿no? El amor sacro y el amor profano. Pues el amor sacro, curiosamente, es Venus, ¿vale? Aquí Venus no es el amor sacro, es todo lo contrario, es el mundo del pecado, absoluto pecado. Él transgrede, yo me atrevo a transgredir en el tiempo a Heinrich, porque Heinrich transgrede el espacio y el tiempo metiéndose en el mundo de Venus, ¿vale? Eso ya lo hace Wagner. Ah, pues lo ha hecho Wagner, lo voy a hacer yo, en sentido contrario. Vale, yo me voy al siglo XXI, ¿vale? Entonces, Heinrich se mete en el mundo de Venus, Venus lo atrae, le gusta, evidentemente, al trovador que le canta cosas maravillosas, y Heinrich accede al mundo de Venus, con toda la concupiscencia que te puedes imaginar, esa y mucha más. Y entonces, claro, en un mundo determinado, en una especie de espacio y acontecimientos atemporales, ¿vale? Decide que hay algo en su interior que no va bien. ¿Vale? Entonces, se acuerda, el recuerdo, ¿verdad? El recuerdo, la memoria. Se acuerda de que tiene un amor que reza por él para salvarlo del Venus, del Venusberg, que se llama, de la montaña donde rige Venus con sus tropas, digámoslo así. Y sale del, o sea, ¿vale? Traiciona a Venus, ¿vale? Para ir a buscar a Elizabeth. ¿Dónde está Elizabeth? Es un castillo de Turingia del siglo XIII, súper mega cristiana y súper mega monjil, ¿vale? Pero que ha rezado por él para salvarlo y que sigue enamorado de él y que se casaría con él, seguro. ¿Eh? Y pues tendría muchísimos niños, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Pero no es aceptado porque en un certamen sobre el amor, el tema del amor, él se le va la olla completamente y habla del amor carnal y de las pasiones que no deben ser rechazadas. Bueno, lo expulsan por allí y dice, bueno, y Elizabeth incluso intercede una vez más para que no lo maten allí mismo. ¿Ok? Eso es trágico, eso es una escena teatral de, bueno, digna de George Lucas, Walt Disney vale, y de John Ford también. El careto de John Ford. ¿Eh? Algún día hablaremos de Western, que también me gusta mucho. Bien, y bueno, a partir de ahí, lo único que le dicen es, lo que ella hace para salvarlo y no lo maten ipso facto, es que se vaya, a Roma a que solo el Papa, porque allí no le perdonan los pecados, eran los obispos, ni los curas, ni nadie. No hay confesionario liberal. Que se vaya a Roma para que el Papa lo perdone y tal. Y no lo perdona. El Papa no. Entonces vuelve del peregrinaje de Roma, ¿vale? Que lo ha hecho terrible y súper, ¿vale? Martirial, ¿eh? Yendo descalzo, pasando frío, bueno, un poco, ¿vale? Para redimir sus pecados. Y vuelve, y cuando vuelve, Elizabeth ya, sin ser perdonado, Elizabeth ha muerto, ¿vale? Pero ha muerto y lo ha. Lo ha salvado de su pecado porque su báculo florece. El báculo en el que llevaba y tal, y le había dicho el Papa a usted y tal, si ve que algún día y tal, eso, pero yo usted no lo perdono. Bueno, entonces su báculo florece y entonces se acaba la obra, ¿no? Vale. Vale, ¿y qué pasó por el medio? Pues fue por el medio, pues que se transgredió, se fue al espacio-tiempo del siglo XXI. Se fue a hacer el camino de Santiago, tampoco tuvo mucho éxito, conoció el mundo universitario del alcohol, sexo, drogas y rock and roll, y bueno, pues solo le quedaba volver otra vez a Roma, porque hay un papa, es el año de la misericordia, fue, no sé, 2014, 2013, por ahí, ¿no? No, no fue, no, sí, por ahí.
Reino de la Misericordia en Roma y a ver si tal, ¿no? Y Elizabeth sigue siendo igual, sigue, es un personaje que no perece, ¿no? Y muchos otros que aparecen por ahí porque había grandes apasionados enamorados de Elizabeth, los llaman moscones, ¿no? Llamarle de alguna manera. También aparecen en el relato. Pero bueno, no tienes por qué, es como el Quijote, no tienes por qué tener una lectura previa, profunda para entender, ¿no? Imagínate que una persona va a salvar a un amigo. Es un tratado de amistad, ¿vale? O sea, es mi amigo de la universidad y estoy comprometido en que puedo salvarlo, puedo recogerlo, puedo aportar. Entre nosotros es necesario, ¿eh? Que eso sea. Somos muy hijos del siglo, finales del 20, inicios del 21, somos muy individualistas y nos pierden las cosas, ¿eh? No, ojo. Vale, ser amigo, ser camarada. Vale, aquí siempre hay un teléfono, una oreja palpitante que siempre está para escucharte y para hacer incluso alguna cosa más. Entonces él se va a Roma a rescatarlo, que seguramente será un desastre, porque el tío es un desastre, ¿no? En la obra de Wagner también es un desastre. Bien, pues nada más, Jordi, yo creo que tampoco. Tienes que conocer todas las profundidades del relato. En todo caso, igual que hago con lo de Quijote, si te pica más un poco la curiosidad, te vas al Quijote y bueno, genial. Y si te pica el tema de la curiosidad para querer profundizar en Wagner, bienvenido al mundo wagneriano, porque estamos deseosos, no como con Raúl, que ya he perdido toda la esperanza. ¿Eh? Pero, vale, pero es una broma. Y bueno, pues el mundo de Wagner te está esperando, porque como ese personaje hay 50, 60 más, todos apasionadamente interesantes. Sí, bueno, la historia en sí misma es muy interesante y bueno, y el sentido del honor que se ve reflejado en todos Sí, los relatos sin duda, sin también, duda. también lo es. A mí esta historia final sí que me ha gustado bastante. Bueno, es que como he dicho, este libro es un libro de datos del pasado para un tiempo futuro. O sea, habla de las virtudes de la cultura europea que ha habido siempre. O sea, al final, claro, una persona que está, digamos, en sintonía con esas virtudes, pues no puede hacer lo que hace el mundo decadente de hoy. Lo hará mejor o peor, pero lo que no puede hacer es algo decadente. Bueno, es el subtítulo que he puesto, no, bueno, es directo, ¿no? O sea, y otros relatos para tiempos nuevos, ¿no? Son tiempos muy antiguos, estos que trato, ¿no? Excepto el mío y el de Heinrich, pero claro, lo importante solo es lo que Jordi y yo hagamos, y cuando digo Jordi, digo Alfonso y digo toda la gente que nos está escuchando aquí en estos momentos, aquí y en otro momento, me da igual. O que nos lea, ¿verdad? O que nos escuche en la biblioteca de Rivendell, es lo que hagamos a partir de ya, a partir de ya, porque los tiempos apremian. Vale, ¿te acuerdas Gandalf, no? O sea, corred insensatos, que estáis, no, es el Balrog, corred insensatos, ¿qué estáis haciendo? ¿Que estáis mirando para mí? O sea, yo ya soy historia, ¿no? O sea, correr, o sea, hacer cosas, ¿no? O sea, movámonos, ¿no? Movamos, creemos, que presentemos libros, hagamos entrevistas, firmemos libros, leamos los libros en voz alta, que a mí me encantaría, poesía, vale, o sea, ciencia ficción, da igual, novela amorosa, me da igual, pero siempre defendiendo nuestros valores, ¿vale? Los valores de los tiempos antiguos traspasados a los tiempos nuevos. Porque en el medio estamos aquí, no va a haber paso de lo tiempo antiguo al tiempo nuevo, porque nos lo quieren cortar. ¿Vale? Tenemos que hacer ese puente entre el tiempo antiguo y el tiempo nuevo. ¿Vale? Porque es que, sí, es que esa es nuestra fundamental esperanza, que es un poco lo que yo hablé al principio, ¿no? El tema. Para finalizar, me gustaría recordar también a José Carlos que este libro lo ha sacado con la editorial Narrueca, que es una pequeña editorial independiente
que saca libros de todo tipo y bueno, que ayuda también a escritores noveles o escritores quizá que no tienen un acceso a las grandes editoriales a poder ir a sus libros. Editan un poquito de todo y también hemos visto eso que José Carlos, después de pasar por Fides y por EAS, o mejor dicho, por EAS y por Fides, ha decidido elegir una editorial independiente, quizá para salir un poco de las cámaras de eco, para que este libro pues, quizá llegue a más gente. Bueno, señores, pues yo creo que ya toca apagar la hoguera, que hoy nos hemos extendido más de lo habitual, pero bueno, es un placer, aquí siempre nos juntamos entre amigos, nos ponemos a hablar de lo nuestro y al final el tiempo pasa que vuela. Y quiero hacer una referencia a un grupo político argentino que creo que queda bien en esta conferencia, en esta charla que hemos tenido, que es que nosotros no somos la oposición, actualmente somos la resistencia. Muy buenas noches a todos.